la 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 la. ¿Sí? ¿Tenemos? Amigos, he vuelto. Después de estas semanas de incomparecencia, supongo que os debo una explicación. Así que, bueno, pues vamos a hablar de... Campeonato de Europa de Cross que acaba de ser este pasado fin de semana y donde la selección española ha cuajado una actuación no decepcionante, pero sí al menos mejorable. Al final, un botín de dos medallas, el bronce de, en categoría sub-23 individual de Abdesamad Oukelfen y el bronce también a nivel colectivo del equipo senior masculino. Creo que había hasta, bajo mi punto de vista, hasta 5 opciones realistas de medalla. Una de ellas era el equipo sub-23 masculino, que el año pasado fueron bronce, un equipo formado por el propio Oukelfen, que fue bronce, por el mediofondista Ignacio Fontes, que llevó un gran 13º puesto para ser el campeón de Europa de una prueba como el 1500, el fondista gallego Tarik Unovales, que se fue al puesto 34º, venía de ser 6º el año pasado, o Saiz Mechal, que quizás fue el que más lejos estuvo de su nivel, metiéndose el 74º, el 74 para los de la LOGSE. Una prueba en la que, por cierto, volvió a vencer el francés Jimmy Gressier, es el tercer título en esta categoría que consigue, batiendo el récord de victorias a nivel individual y sobreponiéndose a su accidentada celebración del año pasado, no sé si lo recuerdan. Otra buena opción era en la categoría sub-23 femenina, la de Celia Antón, venía de ser 5ª el año pasado, y tras su bronce en el Campeonato de Europa de 5.000 metros en categoría sub-23 este verano, sufrió una lesión que le había hecho llegar un poquito retrasada en su preparación a esta parte de la temporada. No obstante, había cojado una buena actuación en el cross de Atapuerca, siendo segunda española absoluta, y Celia no tuvo su mejor día, se tuvo que retirar a mitad de carrera, a falta de una vuelta prácticamente. Pedía perdón en sus redes sociales y quien sí cuajó una gran actuación fue otra burgalesa, en este caso Cristina Ruiz, consiguiendo la 10ª posición. Actuación bastante floja de las categorías sub-20, tanto masculina como femenina. Los hombres no consiguieron mejorar el 7º puesto del año pasado, a pesar de la medalla de plata de Wasim Umaiz, que consiguió en Tilburg el año pasado, del que luego hablaremos posteriormente. Y se iban hasta la 9ª posición a nivel colectivo. Un equipo, por cierto, todos debutantes, y quien mejor estuvo de todos ellos fue el jovencísimo Paul Oreach, el aragonés de una atleta que es sub-18 todavía y que fue muy valiente y se llevó una meritoria 13ª posición. Victoria, por supuesto, para el noruego Jacob Ingebrigtsen, consigue su 4º título, lleva ganando esta categoría desde los 16 años y porque no le han dejado participar en la carrera senior, en la que seguramente hubiera estado en posiciones muy delanteras. Misma suerte en mujeres, el año pasado fueron 7.º y este año 8.º, siendo la mejor de las nuestras, Carla Arce, llevándose una 16ª posición. En la carrera senior masculina, nuestra gran opción iba a ser Wasim Umaiz, del que ya habíamos adelantado algo anteriormente, un hombre que es campeón de España absoluto con tan solo 19 años, que venía de ganar el cross de Atapuerca, nada más y nada menos, aunque habría que ver eso sí, eso de el mejor cross del mundo este año, ya que ha podido bajar algo su nivel. Tras este cross fue 4º en el cross de Soria, pero no obstante, desde luego partía con una de las vitolas de favorito a las medallas, tanto es así que renunció a haber competido por primer año en la categoría sub-23 e intentar alzarse con una medalla en categoría senior. Wasim partía entre los primeros en los primeros compases de carrera, posteriormente se iba al segundo grupo, en un grupo en el que estaban hombres como los españoles también Tony Abadía, Carlos Mayo o el vencedor del año pasado, el noruego Filip Ingebrigtsen. Finalmente, a mitad de carrera, Wasim se vio abandonado por las fuerzas y tuvo que echar pie a tierra y abandonar la prueba. Buen papel, de eso sí, de los zaragozanos. Tony Abadía fue 10º, Carlos Mayo 14º. Además, Carlos Mayo, que volvía a la alta competición después de muchos problemas que había arrastrado últimamente, y tras sus 3 platas en otras categorías, lo consiguió en la categoría sub-20 y 2 en categoría sub-23, debutaba en este campeonato en categoría absoluta. Por tanto, gran papel de ambos compañeros de entrenamiento y también de Fernando Carro, que con una 20ª posición, una carrera que hizo de menos a más, le dio a España la medalla de bronce
superando el cuarto puesto que habían conseguido el año pasado. Eso sí, una medalla que prácticamente todos considerábamos como segura. Finalmente hubo que conformarse con un bronce, sobre todo por esa retirada y esa pérdida de puntos de Wasim. La victoria fue para un hombre un tanto desconocido, el sueco de origen eritreo, Robel Fsija. 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 Por último, las chicas senior fueron octavas. Realmente era un equipo que no tenía tampoco grandes opciones de acercarse al podium. En cualquier caso, la mejor de las nuestras volvió a ser una vez más Irene Sánchez Escribano, con una posición 16ª. Gran actuación, dado que ha tenido una muy corta preparación para este campeonato. Recordemos que Irene Sánchez Escribano estuvo presente en el Campeonato del Mundo de Doha de pista al aire libre, un campeonato que se celebró a primeros del mes de octubre. Por tanto, la preparación que ha podido tener esta atleta para esta competición ha sido muy escasa. Al igual que ocurría con los chicos, la líder del equipo, quien mejor estado de forma parecía tener antes de este campeonato, Teresa Urbina, se tuvo que retirar a mitad de carrera. Y gran noticia, eso sí, la vuelta a la élite internacional de Ana Lozano, que consiguió un puesto 27º. La victoria en esta categoría senior femenina fue una vez más para la turca de origen keniano, Yasmin Khan. Un nuevo título que va a parar a manos de una atleta no nacida en Europa. Por tanto, al final, dos medallas para la selección española de las 5 posibles, de las que eran realistas, con las que se podía contar a los inicios del campeonato. Bueno, habían algunos atletas de los que han tenido que abandonar por diferentes problemas. Esperemos que se recuperen todos ellos sin mayores incidentes. Seguro que tienen ya el culo pelado en las reuniones técnicas antes de este tipo de competiciones. Siempre se apela al espíritu de equipo, siempre se recuerda lo importante que es tanto puntuar, cerrar el equipo, robar puntos a otras selecciones e intentar siempre pensar en el equipo, ¿no? Antes que a nivel individual. Por eso siempre es importante intentar acabar la carrera, no abandonarse, como ha ocurrido posiblemente en alguno de los casos de nuestros atletas. Pero en cualquier caso, también recordar a todos los aficionados que a veces juzgan, critican con más o menos razón este tipo de actuaciones, que al final los principales perjudicados de sus actuaciones, o beneficiados, claro, son los propios atletas. Es decir, un atleta que haya podido abandonar por diferentes motivos que desconocemos, habrá que ver las explicaciones oportunas de cada uno de ellos. Y esperamos que la próxima temporada tengamos un bagaje un poquito más positivo en esta competición. Bueno, espera, ¿se ha grabado lo de antes, lo de que digo? No es hija, es Fsija. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos la semana que viene, o igual no, o bueno, ya veremos. Depende de la demanda, de los likes que deis, de las suscripciones que vaya ganando el canal, que no suscribís a alguno, que lo sé yo. O sea, el próximo vídeo lo voy a empezar dejando un espacio de tiempo, un pequeño lapso, para que os suscribáis, y a partir de ahí seguimos, porque es que esto no puede ser, no ganamos suscriptores y estoy haciendo un trabajo totalmente en balde, ni gratificado económicamente, ni con vuestro cariño, que yo vivo de ello al fin y al cabo. Bueno, total, nos vemos a la venir, a lo mejor no, no sabéis si lo hacemos por si acaso, pero voy a procurar estar aquí para todos vosotros y para satisfacer vuestro ansia de saber y de entreteneros. Nos vemos, amigos. Un saludo. ¿No? Bueno, me acabo de dar cuenta que tenía una pequeña misión en la grabación del vídeo, que ha sido no comentar la actuación del equipo de relevos mixto, formado por Solange Pereira, Esther Guerrero, Sergio Jiménez y Pablo Sánchez Santos. No pudieron revalidar el título del año pasado, se tuvieron que conformar este año con la cuarta posición, un equipo que en anteriores ediciones habían sido terceros hace 2 años, campeones, como decimos, el año pasado y este año, finalmente cuartos. Así ya aprovechamos, vemos cómo va el desarrollo del vídeo, la edición. Esta es la culpable de que sea más o menos visible. Joder, me estoy... Vaya, 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 va